Hola parceros de YouTube, hoy me les vine con un top 25, acerca de las peores selecciones de fútbol de Asia. Cabe destacar que el lugar número 25 será para el menos malo de todos, mientras que el país en el puesto número 1, será la peor selección de fútbol de todo el continente asiático. Estos países están aquí, debido a que nunca han obtenido grandes logros en el mundo del fútbol, teniendo pocos hechos destacables en su historia futbolera, y a su vez, muy poco potencial. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Número 25. Siria. Apodo: Águilas de Casión. Director técnico: Fajri Ibrahim. Aunque no es de los equipos más fuertes de Asia, Siria tiene un historial considerable. Participó en las clasificatorias de 1950 y 1958 siendo uno de los primeros equipos asiáticos en hacerlo. En el torneo clasificatorio de 1966, era uno de los dos equipos asiáticos, el otro era Israel, que le tocó jugarla en la zona europea, concretamente en un grupo en el que estaban España e Irlanda. Sin embargo, Siria se unió al boicot asiático y africano del clasificatorio de 1966, debido a que solo correspondía una plaza para Asia y África. La selección clasificó para la Copa Asiática 2011 luego de mucha ausencia en la competición, donde empezó con un favorable 2 a 1 ante Arabia Saudita, aunque luego perdió a los siguientes partidos, ambos por 2 a 1 ante Japón y Jordania. Su mejor actuación en los Mundiales ocurrió en 1986, cuando una derrota contra Irak les privó de clasificarse para la fase final. En la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2014, había superado en la segunda ronda a Tayikistán con un resultado global de 6 a 1. Sin embargo, el 19 de agosto de 2011, la FIFA decidió sancionar al combinado sirio con la descalificación del torneo al haber usado un jugador inelegible en ambos partidos contra Tayikistán. Número 24. India. Apodo: Tigres Azules. Director técnico: Stephen Constantine. La India logró la clasificación a la Copa Mundial de Fútbol de 1950 luego de que todos sus rivales asiáticos se retiraran. Aún así, el seleccionado indio no disputó el torneo por los costos que representaba. En cuanto a los Juegos Olímpicos, consiguió su mayor logro deportivo al conseguir la cuarta ubicación en los Juegos Olímpicos de 1956. En la Copa Federación Asia del Sur, India ha ganado seis de los nueve torneos. El último trofeo de la India fue en 2011, al vencer por cuatro goles a 0 a la selección afgana. Los otros cinco ocurrieron en las ediciones de 1993, 1997, 1999, 2005 y 2009. Por lo que la India es la gran favorita de este torneo debido a la debilidad de sus contrincantes. En cuanto a Copas Asiáticas, el combinado hindú logró el subcampeonato en 1964. En estos últimos años, la apatía del gobierno, la preferencia de los indios por el cricket y el pobre patrocinio, han conducido a la carencia de jugadores de calidad en la India. Yo en lo personal, creo que si los hindúes más jóvenes y el gobierno en general, mostraran más interés por el fútbol, en un par de generaciones podrían obtener algunos jugadores de buena calidad, que se formarán para jugar en las grandes ligas europeas, sobre todo por la densidad de la población. Y quién sabe, tal vez en 2038 o en 2054, les den su mundial. Es en serio. Sí. Pero la India tiene sobrepoblación y zonas en donde abunda la pobreza extrema. Es cierto, pero este país cuenta con la decimoprimera economía más grande del mundo. Sin mencionar que tienen un estadio para 135.000 personas, un estadio de 60.000 espectadores en su capital, otro de 40.000, y otros dos estadios para 55.000 espectadores, y los otros que le harían falta para organizar un mundial, ya están edificados, aunque deberían ser expandidos para acoger a un buen número de espectadores. En eh, supongo que tienes razón. Bueno. ¿En qué estaba? Así, continuemos. Número 23. Tayikistán. Apodo: La Corona. Director técnico: Muxin Mukamadiev. Después de la desaparición de la Unión Soviética, Tayikistán jugó su primer partido contra Uzbekistán el 17 de junio de 1992. No participó en los torneos clasificatorios de los Mundiales hasta Francia 1998, en la que después de cuatro victorias cayó frente a China. El logro internacional más destacado en su historia es el título de la Copa Desafío de la AFC en 2006, superando a Sri Lanka en Dhaka, capital de Bangladesh. En la tercera fase de la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2014, se enfrentó contra potencias de la zona asiática como lo son Japón, Uzbekistán y Corea del Norte, quedando en último lugar de su grupo y siendo eliminado en esta ronda. Número 22. Singapur. Apodo: Los Leones. Director Técnico. Bernd Stange. El mayor éxito de esta selección es haber ganado la competición regional, el Campeonato de Fútbol de la ASEAN en 1998 y 2005 tras ganar a Vietnam por 1 a 0 en la primera final y a Indonesia por 5 goles a 2 como resultado global en la segunda final, esta fue a doble partido. En cuanto a copas asiáticas, la selección de Singapur solo participó una vez en el torneo continental, quedando eliminada en primera fase a pesar de ser los organizadores del torneo. Número 21. Myanmar. Apodo. Ángeles Blancos. Director técnico. Radógico Abramovic. El mayor éxito de Myanmar ha sido ser segundo en la Copa Asiática de 1968, con el nombre de Birmania, aunque no ha tenido mucho éxito desde entonces. Llegó a clasificarse para los Juegos Olímpicos de 1972 pero no pasó de la primera fase. Debido a la inestabilidad política del país, su primera participación en el torneo clasificatorio para la Copa Mundial de Fútbol fue para el certamen de 2010. En dos partidos de la clasificación de AZC para el Mundial de Sudáfrica, Myanmar cayó con China por 7 a 0 y 4 a 0. Número 20. Indonesia. Apodo: Los Rojiblancos. Director Técnico. Haxen Ferreira Tiago. Su primera aparición se produjo en 1934, cuando aún era colonia de los Países Bajos, bajo el nombre de Selección de las Indias Orientales Neerlandesas. En 1938, consiguió su clasificación para la fase final de la Copa Mundial de Fútbol de 1938 y se convirtió en el primer país asiático en participar en dicho evento. Sin embargo, fue eliminado tras un rotundo 6-0 ante Hungría. Posteriormente, tras alcanzar la independencia, el seleccionado adoptó el nombre actual. Su siguiente participación premundialista no se daría hasta las eliminatorias para el Mundial de Suecia 1958, donde eliminó a la China con autoridad. Sin embargo, se retiró de la competición cuando debía enfrentarse a Israel, estado no reconocido por las naciones musulmanas. Número 19. Pakistán. Apodo. Camisas Verdes. Director técnico. Mohammad Al-Sharlan. La selección de fútbol de Pakistán es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Federación de Fútbol de Pakistán y es miembro de la AFC. Pakistán nunca se ha clasificado para un mundial ni para la Copa Asiática, debido en parte a que el fútbol cuenta con menos aficionados que otros deportes como el cricket. A partir de aquí, entramos en un nivel en el que los seleccionados son tan malos, que lo más seguro es que nunca lleguen al mundial. Número 18. Malasia. Apodo: Tigres Malayos. Director técnico: Doya Abe. Nunca ha disputado una Copa Mundial de Fútbol, aunque se clasificó para disputar los Juegos Olímpicos de Moscú. Sin embargo, decidió no participar después de unirse al boicot occidental encabezado por los Estados Unidos debido a la invasión soviética de Afganistán. Antes de eso, Malasia participó en los Juegos Olímpicos de Múnich después de perder contra alemania occidental y marruecos ganó a estados unidos por tres goles a cero. la mejor época del fútbol malayo fue en los años 1970 y comienzos de los 1980. hoy en día gracias a la organización del mundial sub 20 de 1997 que dio un gran impulso al fútbol en este país sumado a la incorporación de jugadores sudamericanos han permitido la clasificación a la copa asiática número 17 timor oriental apodo Sol Naciente. Director técnico. Fabio Magrao. La Federación de Fútbol de Timor Oriental fue fundada en 2002. En marzo de 2003, la selección juega su primer partido internacional y participa por primera vez en un torneo internacional en la Copa del Tigre 2004, siendo eliminada en primera fase. Desde que jugó su primer partido, en 2003, no ganó hasta el 5 de octubre de 2012, cuando apabulló por 5 a 1 a Camboya en Rangún, Birmania. Número 16. Bangladesh. Apodo. Tigres de Bengala. Director técnico. Lo de Wig de Cruyff. Bangladesh es una selección con poca historia en Asia. Su mayor logro internacional lo logró en la Copa Asiática de 1980, al quedar clasificada por primera vez. Sin embargo, fue eliminada en primera fase, al perder todos sus partidos. Número 15. Hong Kong. Apodo. No tiene. Director técnico. Kim El equipo había estado representando a Hong Kong en los eventos internacionales de fútbol desde antes de 1997, cuando Hong Kong fue una colonia del Reino Unido. Actualmente sigue representando a Hong Kong, incluso después de que la excolonia fue entregada a la República Popular de China en 1997 por parte del Reino Unido y se convirtió en una región administrativa especial de la República Popular de China. Este equipo es independiente de la Selección Nacional de la República Popular de China, de acuerdo a la ley fundamental y el principio de un país, dos sistemas, el cual permite a Hong Kong a mantener sus propios equipos de representación en competiciones deportivas internacionales. Número 14. Yemen. Apodo. Al Yemen Asae. Director Técnico. Amen al Sunaymi. Su federación de fútbol fue fundada en 1962, y está afiliada a la FIFA desde 1980. Cuando Yemen se encontraba dividido en dos, Yemen del Norte y Yemen del Sur, cada región tenía su seleccionado de fútbol, al igual que Alemania cuando estaba dividida en Alemania Federal y Alemania Democrática. En 1989, cuando las dos partes se reunificaron, los seleccionados locales se disolvieron y se formó un nuevo equipo nacional, el cual se considera el sucesor de Yemen del Norte. Este aún está lejos de igualar a selecciones como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, o Qatar, pero es un equipo que poco a poco se está empezando a sentir en los torneos asiáticos, ya que a pesar de ser uno de los países más conocidos de Medio Oriente, también es uno de los países más pobres del mundo árabe, lo cual se refleja en sus representaciones deportivas. Se destacan los empates frente a Tailandia y Corea del Norte, y la victoria por 3 a 1 frente a Emiratos Árabes Unidos, todos por la clasificación al Mundial de Alemania 2006, del cual, sin embargo, no pudieron llegar a la segunda ronda de clasificación. Número 13. Turkmenistán. Apodo. Los caballos negros. Director técnico. Amangilit Kokumou. La selección de fútbol de Turkmenistán es el equipo nacional de ese país y está coordinado por la Asociación de Fútbol de Turkmenistán, perteneciente a la AFC. Turkmenistán juega sus partidos como local en el Estadio Olímpico de Ashgabat. Su único logro ha sido la clasificación a la Copa Asiática de 2004, en donde cayó en primera ronda. Número 12. Juan. Apodo. Matao. Director técnico. Gariwite. Solo logró ganar un puñado de partidos. Muchos de ellos fueron encuentros no oficiales ante otras selecciones de Micronesia, como Pompey, Estado de los Estados Federados de Micronesia, o las Islas Marianas del Norte. Nunca pudo clasificarse a la Copa Asiática. Y en los Juegos del Pacífico su mayor logro es conseguir una victoria y un empate, sin superar siquiera la primera ronda, que obtuvo en 2011. Es una de las selecciones más débiles de la AFC. Sin embargo, es importante destacar que en los últimos años la selección ha mejorado su nivel, esta mejora se ve demostrada por acontecimientos como sus participaciones en las tres últimas ediciones del Campeonato de Fútbol del Este de Asia, donde logró superar la primera etapa obteniendo el primer lugar frente a selecciones como Mongolia, Macao y las Islas Marianas del Norte. Igualmente, en las clasificatorias para la próxima Copa Mundial de Fútbol de Rusia 2018, Guam ganó por 1 a 0 frente a Turkmenistán, llevando una sorpresa al equipo. Luego, Guam le daría la sorpresa a la India, al ganarle por un marcador de 2 a 1. Número 11. Laos. Apodo. El equipo nacional. Director técnico. Steve Darby. La selección de fútbol de Laos es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Federación de Fútbol de Laos. Laos nunca se ha clasificado a la Copa Asiática, ni a la Copa Mundial de Fútbol. Su más grande victoria, fue un 6 a 1, conseguido al derrotar a Timor Oriental. Número 10. Kirguistán. Apodo. Leopardos de Nieve. Director técnico. Alexander Crestini. La selección de fútbol de Kirguistán es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Federación de Fútbol de la República Kirguisa, perteneciente a la AFC y a la FIFA. El combinado de Kirguistán nunca se ha clasificado para una Copa Mundial de Fútbol, a la Copa Asiática ni a los Juegos Olímpicos. Número 9. Camboya. Apodo. El elegante gemer. Director técnico. Kazunorio Ara. Antes, fue conocida como la selección nacional de fútbol de la República Jemer desde el año 1970 hasta 1975. Su mayor logro fue obtener el cuarto lugar en la Copa Asiática de 1972. Nunca ha clasificado a un Mundial y algunas veces no se ha inscrito para las eliminatorias. Número 8. China Taipei. Apodo. No tiene. Director técnico. Chen Kuei-hen. Se unió a la FIFA en 1954, primero bajo el nombre de Taiwán, entonces República de China, y después como China Taipei. Este nombre es el que usa Taiwán en casi todos los deportes y juegos olímpicos, forzado por las exigencias de la República Popular China en los organismos internacionales de que no se dé ningún trato que pueda indicar que es un país independiente. Por ello, en este tipo de competiciones en los que está obligada a usar ese nombre ha de usar una bandera inventada a tal efecto para su participación olímpica y leves modificaciones de esta. Además el gobierno ayuda a los deportistas que triunfaron en el exterior. Su mejor resultado es terminar tercero en la Copa Asiática 1960. Número 7. Nepal. Apodo. Los Gorkalis. Director técnico. Raju Kajishakia. La selección de fútbol de Nepal es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Federación de Fútbol de Nepal, perteneciente a la AFC. A pesar de que es una de las selecciones más débiles, en Nepal el fútbol es el deporte más popular. Número 6. Maldivas. Apodo. Red Snappers. Director técnico. Belizar Emilov. La selección de fútbol de las Maldivas es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Aún no se ha clasificado para ninguna Copa Mundial de Fútbol, ni para la Copa Asiática. Su peor resultado fue un 17 a 0, infringido por Irán. Número 5. Macao. Apodo. No tiene. Director técnico. Leung Sui Wing. Esta selección sigue representando a Macao después de que en 1999 volvió a soberanía china de forma análoga a Hong Kong, debido al principio de un país, dos sistemas. Por ello, este equipo está separado de la selección de fútbol de China. Número 4. Sri Lanka. Apodo. Los Leones de Ceilán. Director técnico. Claudio Roberto. La selección de fútbol de Sri Lanka es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Llamada selección de Ceilán hasta 1972, no ha tenido grandes logros deportivos en el fútbol a nivel internacional. Es miembro de FIFA y de la AFC. Sri Lanka fue subcampeona de la Copa Desafío de la AFC 2006 perdiendo en la final ante Tayikistán por 4 a 0. Número 3. Bután. Apodo. Dragones Amarillos. Director Técnico. Norio Tsukitane. Antes de la Copa Mundial de Fútbol de 2014, fueron el único miembro de la FIFA que no han tratado de clasificar a una Copa Mundial. Bután decidió no participar en la competición preliminar de la Copa Mundial de 2014 debido a que su federación anunció, mediante un comunicado, que la selección nacional no se inscribiría para jugarla. El equipo de Bután fue la sorpresa en la Copa Dorada de la SAF 2008, debido a que siendo considerada una de las peores selecciones asiáticas. Pasó de fase de grupos al empatar por 1 a 1 con Bangladesh, para luego perder con Sri Lanka por 2 a 0 y finalmente dando una sorpresa al derrotar a Afganistán por el marcador de 3 a 1. Esto le permitió pasar a semifinales donde perdió con la India por 2 a 1 en el tiempo extra. Pese a la derrota, Bután realizó su mejor presentación en esta Copa al finalizar semifinalista. Desafortunadamente para Bután, su participación en el torneo de la Federación de Fútbol del Sur de Asia fue bastante desastrosa ya que en su primer partido perdieron frente a Bangladesh por marcador de 4 a 1, en el segundo partido las cosas no mejoraron y perdieron 6 a 0 en contra de Sri Lanka para finalizar su participación en el torneo con una tercera derrota, ahora en manos de Pakistán y con un abultado marcador de 7 goles a 0, pero siempre orgullosos de haber dado lo mejor en la cancha contra rivales muy superiores. Número 2. Mongolia. Apodo. Los Lobos Azules. Director Técnico. Sanjnyatad Purepsuk. Mongolia, es considerada como una de las selecciones más débiles tanto en su región, Asia Oriental, como en el mundo, debido a que no obtuvo la clasificación para ningún mundial ni copas asiáticas de cuyas etapas clasificatorias participó. El 29 de junio de 2011 obtuvo su primer triunfo en eliminatorias mundialistas. Número 1. Brunei, Apodo, Avispas. Director técnico, Geran Simonic. Brunei es una selección prácticamente sin historia internacional, siendo considerada como una de las más débiles del mundo. Fue fundada en 1959 y se afilió a la FIFA en 1996. Nunca ha asistido a una Copa Mundial de fútbol ni a la Copa Asiática. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, puedes dejar un like y una suscripción, en caso de que quieras ver más videos como este. Chao.